Dentro de esa intención del Gobierno de Cantabria por darle una regulación al fuego como herramienta de gestión, se ha desarrollado un decreto en el año 2017 para llevar a cabo las quemas controladas, que desde luego es la piedra angular de esa gestión del fuego. Eh, lo que se trata es de, de autorizar esas quemas que permiten el mantenimiento, pues como se ha dicho, de los montes, porque está claro, como dice el aportado de Ciudadanos, pues lo que está bien conservado pues tiene más dificultades para arder. entonces es necesario que el gobierno de cantabria y los propietarios de los montes vayan de la mano como ya están haciendo y eh, contribuyan todos juntos a mantener eso, ese estado de los montes en un estado de conservación adecuado para evitar la proliferación de fuegos fuegos que como se ha dicho aquí eh, en un porcentaje muy elevado y lamentablemente son intencionados. Pero quiero también destacar otra cosa porque eh, ha dicho el portavoz popular que, el, que las políticas del gobierno de Cantabria mantienen un conflicto eh, que sale en el periódico eh, a cuenta de las portadas eh, de, los, de los incendios. Vamos, pues decirle que el conflicto ya estaba creado. Aquí el gobierno de Cantabria no ha, no ha creado ningún, ningún conflicto. Lo que está haciendo es todo lo contrario, tratar de solucionarlo. En el caso de las quemas controladas, ya ha llevado a cabo la formación de 285 ganaderos. Son personas que van a ayudar a mantener el monte. Eh, una formación que se ha proporcionado gratuitamente desde el Gobierno de Cantabria y que va a contribuir a mantener eh, esos montes en un estado de conservación adecuado para evitar que proliferen los incendios.